Okay, hello, welcome to everyone. Can you hear me? Yes, good evening. yes. Good, evening. Mm -hmm. yes. good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening to everyone. Yeah. Okay, welcome. Uh, so as you know, we have uh, now the second day of this course. Um, I've been receiving some text messages from you. Some of you have uh, just write me directly and some others just write there in the group. And uh, well, before to start with um, this uh, class, What we're going to do is to be solving some doubts that probably you have eh, regarding to the platform. Um, y esto, pues, este, lo vamos a hacer así. En todas las clases, vamos a dedicar unos 10 minutitos eh, siempre este, para él, eh, para poder revisar este, eh, la plataforma, para poder ver pues, este, cuáles son algunas de las dudas que han surgido. Y que por aquí me escribió. Alguien, eh, y vamos a eh, retomar este a partir de ahí. Vaya, eh, me decían por aquí. Lo. Bueno, es que como no los he guardado a todos, no sé, no me, no sé quién es, quién. Vaya, pero alguien me escribió este en relación a, no, a uno de los ejercicios que aparecen en la plataforma. En este caso. Ah, no me creo que este ejercicio está en la sección número uno. Deme un segundito. ¿sí? Yo tengo una duda, profesor, sobre esto en la lección 1.11. Uh -huh. No logro entender muy bien, bueno, no, no ha llegado hasta ahí, pero eh, no le he hecho, mejor dicho, porque uh -huh. no logro entenderle. Como por ejemplo, la dos this is speed online about her after dinner. A like to chat shot with my friends. Me está diciendo que escoge en how often, how well, how good, how long, pero no logro entender eh, qué dinámica tengo que hacer para para poderlo contestar correctamente. Bye, perfecto, ahorita vamos a, a, a resolver eso. Deme un perfecto, segundo, de Bye, deme un segundo solamente, déjenme enrollarme a la eh, logarme, perdón a la a la página web. Bueno, la plataforma, un segundito. Creo que está por aquí. Ahí está. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Todavía no. ¿Ya 1.11, me dijeron, ¿verdad? Va, revisemos. Va, revisemos este el ejercicio. Um, it says, complete the following questions, guide yourself with the answers. Choose from how and how well, how good and how long. Ok, um, ok, así. Well, we're going to go back first, and because we're going to see this um, table, this grammar focus, and we're going to discuss it. Okay, that way I'm going to give you um, some instructions of how to use it. Okay, Bien, um, we have a, a, a grammar focus here, and this is regarding to questions with how, and also uh, we have. No, o solo se me está trabando el profesor? No, se está trabando. Ah, ok, ok. Um, bien, no se, escucha, no se escucha bien. Se traba por momentos. Por momentos. Qué raro. Tal vez tendrá un poco mal su conexión, no sé, pero se uh -huh. traba por momentos. Eh, ahorita sí se escucha bien, pero sí, sí, hace sí. un rato sí se traba un poco. Sí. Que no? Y vamos no, viendo ahí la conexión de 100, de 100 megas ahí del profe. Nah. No, no, este, pero no debería darme problemas. Espera, una pues sí, al parecer está teniendo problemas porque no debería marcar eso. Pero bien. Deme un segundo, voy a intentar okay, este, okay. reiniciar el, el, el modem. Vamos a ver a ver qué pasa. ¿Okay? Deme un segundo, ya regreso. Sí, mes, da, pero no me da tampoco es que en el parizar es... que la... eh, el hablón ha tiene que saber, w, la... w. tiene que, que el ¿sí? tiene que llevar el auxiliar a... y O sea, porque o sea, para que te está haciendo una pregunta, ¿sale? Uh -huh. eh, solo que en la cuarta sí yo tengo una duda porque ahí se tiene que usar how well do you, pero no, a mí no me la, solo eso me, que, me ha salido mal hay, vale, Ahí hay, ocupar, hay que ajá, ocupar hay ocupar el Ken el, Ken, el Ken, tiene que ocupar. De mm, hecho, okay. una pregunta más extra. Sí, olvida. Uh -huh. Si no menos me recuerdo, en el video aparecía que también no se puede utilizar como negativo o entendí mal. Ah, veamos. ¿En qué parte del video...? Eh, como en la mitad creo que fue, si no menos recuerdo. Bueno, veamos, démosle un vistazo. Ok, un segundito. Vamos a revisar aquí. Ah uh -uh. No, estoy muy, no me recuerdo muy bien dónde decía pero creo que decía que no se podía como utilizar en negativo será porque era preguntas vamos a, vamos a revisar dónde está esa información aquí, aquí creo que es um, se refiere a este dar respuestas negativas ah correcto hola sí correcto ¿Me escucho Ah, sí, va, perfecto. Okay. Este, sí, no, va, en el caso de eh, este, las respuestas negativas con este tipo de preguntas, eh, sí, no, no, bueno, no caben dentro del contexto, ¿ok? Um, por ejemplo, la pregunta que se le formula en la oración número 2, en la oración interrogativa oh. número 2, donde dice, How well do you play tennis? Que, okay. ¿Qué tan bien? este eh, juegas al tenis ok tú estás esperando ahí este un, una información perdón este una eh, respuesta en este caso eh, va a indicar una uh, va a indicar este una habilidad que tú muestras sobre ese eh, en este caso lo vamos a llamar uh, juego. Sí, o eh, tenis, Ajá. deporte, vamos a llamar de esa forma. Sí, entonces te, te está indicando eh, que también juegas tenis. Ah, bien, ok, no muy bien. Si ves ah, las respuestas que, que, que se muestran aquí, very well, uh, about average, eh, not very well, eh, no indican este, una negación a, a la pregunta. O sea, no te está preguntando eh, si sí o no. No sé si me voy a entender. No es, como sí, cuando, claro. no es como cuando tú, tú, tú haces una pregunta, porque aquí hablamos, cuando hablamos nosotros de short answers, eh, en ciertas preguntas eh, tú vas a obtener respuestas de sí y no, ¿ok? Eh, ¿Do you play tennis? ¿Do you play tennis? ¿Ok? Aquí no. yo te estoy preguntando, ¿juegas este al tenis? Tu respuesta va a ser positiva, afirmativa, perdón, eh, o negativa, ¿sí? Yes, I play tennis, no. I don't play tennis. ¿Ok? Esas son este, lo que nosotros le conocemos en inglés como short answers. Luego, existen otro tipo de respuestas cortas que en este caso no requieren este, proveer mucha más información más allá que este, dar un dato específico. ¿How well do you play tennis? Okay. ¿Qué también juegas al tenis? No te, no, o sea, con la respuesta que tú vas a dar no la vas a extender demasiado. Es bastante puntual. ¿Sí? Ahora aquí no entra este eh, en estas eh, respuestas cortas no entra la parte de contestar en, en sí y no ¿sí? y no sé si eso es que hacía referencia o lo, lo, lo que tú me preguntabas es este sí, no correcto. es no es responder yes okay I play tennis very well porque dentro de la lógica eh, si, lo, si lo vamos en español, o el equivalente al español sería: Yo te estoy preguntando, ¿qué también juegas al tenis? Sí, juego tenis, este, muy bien. El sí juego tenis no cabe dentro de la respuesta. O no, yo no juego tenis, eh, no juego muy bien. Sí, no, no tiene un sentido de, de, de respuesta. No sé si me voy a entender. Sí. Sí. No, lo he sí, sí, perdido. Sí, sí. Creo que <laughs> no me escucha muy bien a veces. Ajá. Okay. Vaya, perfecto. Muy bien. Entonces vamos este, a revisar ahora porque todos tienen, bueno, porque varios me escribieron sobre este número, numeral 5, perdón, numeral 4. Um, bien. Aquí sucede algo. Este eh, con el uso del Howell, ¿ok? Howell. Cuando nosotros vamos a estructurar una pregunta sobre X actividad, ya observaron pues que eh, la, la, la estructura básica de esto sería utilizar el auxiliar do. ¿okay? Lo que sucede es que cuando nosotros utilizamos el do, este, nosotros eh, generalmente eh, lo agregamos. Para eh, expresar actividades, ¿sí? Actividades que se realizan, como jugar al básquetbol o jugar al tenis, este, eh, hacer ejercicio en el gym, ¿okay? Son actividades que nosotros utilizamos. Cuando nosotros hablamos de habilidades, ese auxiliar do no cabe dentro de esta estructura. ¿Por qué? porque tenemos un auxiliar para eso y en este caso es el Ken sí qué es una habilidad sí qué es una habilidad puede ser la persona ¿Qué? no como digamos si tiene una habilidad para jugar algún deporte algún, tocar uh -huh. algo sí una habilidad es este aquello eh, eh, que caracteriza a una persona eh, por poseerlo, digamos O poseer este, eh, Ciertas Características que no son comunes este, Una destreza Por sí, rápido, no son... por ejemplo Ajá, sí Son, son, son este, eh, Características que no poseen las otras personas Pero esta persona sí la tiene ¿sí? A eso le consideramos una habilidad Ahora, cuando hablamos de habilidades este, En este caso Digitar Digitar es una habilidad nosotros vamos a utilizar un auxiliar este que nos va a permitir eh, indicar eso, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría aquí la oración? How well can you, ok, Can you type? ¿Ya probaron con eso? No. Yes, yes, Sí, va, unos, unos, dicen que sí. ¿Ya sabían por qué utilizamos KEN y por qué utilizamos do en algunas ocasiones? No. ¿Por qué no, no, se, puede utilizar, ¿por qué no se puede utilizar el do entonces en A4? O sea, eh, uh -huh. ¿y por qué el KEN? ¿Qué, o sea, ¿por qué el KEN? Porque el KEN es este, no puedo y puedo, ¿no? Um, es que el, el, el KEN este, eh, te indica... Bueno, sí, voy a mostrarles la, las respuestas que tienen aquí ustedes. Eh, sí, usted, yo no veo es, nada en la pantalla ah perdón bueno yo la veo la verdad sí, se visualiza se sí, mira Pero, a ver. vaya revisemos revisar voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente vamos a ver tal vez así le soluciono sí lo sí lo observa? Yes. yes yes vaya este aquí tenemos nosotros las, las cuatro respuestas verdad Oh, good que en este caso eh, estamos indicando sobre un um, eh, de um, cómo sería la palabra este, definir este, o, o ponderar la actividad que se está realizando ¿sí? la pregunta es qué tan bien okay, eh, o, o qué tan bueno eres en el voleibol Aquí nosotros este, eh, estamos preguntando a una persona que nos indique, eh, eh, digamos, en un método de, de, de porcentaje, que nos indique este, qué tan bueno o qué tan malo es. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos en la, en la última parte, eh, perdón, la, la, en la sección número 4, este, nosotros ya estamos hablando sobre una habilidad en sí. How well can you type, okay? Qué también puedes eh, digitar. Vaya. No sé si me doy, si me doy a entender o si lo yes, estoy enredando. Teacher. Yes, teacher? Pero teacher, uh -huh. entonces quiere decir que siempre que sea refiriéndose a una habilidad, uh -huh. eh, vamos a usar can, pero cuando sea, o sea, solo en ese caso es mi pregunta, solo en ese caso o hay otra forma para usarlo también. No, no, solamente este en los casos de habilidades, um, en el caso de actividades este, generales ahí nosotros utilizamos do, do ¿ok? Eh, para um, habilidades ¿quién? para actividades este, generales utilizamos do. ¿Okay? How often do you play cards? Cuán seguido este, eh, juegas a las a las cartas? Sí, jugar cartas eh, no es una habilidad, sí, es una actividad que se realiza. No sé si me voy a entender. Sí, 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 sí. I understand. Thank you. Okay, very good. So, um, we have moved to this part, but uh, currently we need to start with the first lesson. Okay, we're going to move to the first lesson as well, and we're going to be um, working on this part. Uh, in section 1.1, we have a conversation, and, and the topic that we have for it says, I hardly ever exercise, okay? Um, what we're going to see um, is the adverse of frequency, okay? Have you ever listened about the adverse of frequency, of oh, frequency adverse? Do you know how we use it? Do you know how we use it? Yes. No. Well, what we're going to do right now uh, is that I'm going to play. Um, Vamos. Creo que el micrófono. Eh, alguien tiene micrófono por ahí encendido? Muchísimo. Bien. Muchísimas gracias. Um, vamos a, a ver el video este eh, y luego lo vamos a discutir, así que prestemos atención. Este solamente es una conversación. So just pay attention because I'm going to be asking you some questions regarding to the the frequency adverts, okay? A about Hello. We're now in section six. How often do you exercise? in this lesson participants will listen to a conversation about how often they do an activity. pay attention to the question how often and what they used to respond i hardly ever exercise you're really fit paul do you exercise a lot well i almost always get up early and i lift weights for an hour seriously sure and then i often go inline skating wow how often do you exercise like that about five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will teach you adverbs of frequency so you can respond to how often you do a particular activity. Guys, Okay, we're going to keep this conversation here. Um the adverse Can you identify some of them there in the conversation? You can use the annotate if you want. Eh, tenemos por aquí este, algunos eh, adverts. Nosotros, no, no sé si ya han utilizado ustedes las funciones de suma. De a mí me gusta utilizarlas muchísimo. Este, en este caso, eh, yo, la, bueno, yo las utilizo para este, indicar, eh, por ejemplo, si vamos a trabajar sobre ejercicios o cosas así, eh, para indicar... Eh, puntos de referencia en la pantalla, por ejemplo aquí miren, um, aquí tenemos este, eh, un adverbio de frecuencia, ¿ok? Si ustedes utilizan el nota también pueden ir identificando este, las palabras eh, en mi pantalla y en esa forma podemos nosotros ir trabajando y podemos estar como focos más en la eh, en el tema, ¿sí? ¿Ya lo, han, ¿Ya lo han utilizado anteriormente? ¿Ya han utilizado ustedes estas herramientas? No, la verdad no. Vaya. Yes. Bueno, okay, eh, sure. Esta herramienta, este, si ustedes están desde su computadora, eh, en la banda, no sé si la tendrán en la parte superior o en la parte inferior, aparece un botón que dice Annotate. ¿Sí? ¿Qué uh, oh, En las opciones de vista arriba. O en las opciones de vista también, sí por ahí aparece ajá sí en, a, en las opciones de vista este donde aparece un, una banda color verde si no me equivoco ahí ahí tienen ustedes la opción donde dice annotate ¿Ok? si no pues ya poco a poco este lo vamos a ir identificando veo que este mil miladies sí. si que ya... podía. no 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 adelante sí <laughs> Eh, Experimente con esa, con esa herramienta porque la vamos a estar utilizando durante todo este, el, el transcurso del curso. ¿Ok? Son, son muy útiles. Vaya, ya hemos identificado nosotros por ahí los Adverbs, los Frequency adverts. okay, Almost, Always, Often, Hardly, eh, Usually... Aquí okay, todos esos son frequency adverbs um, y como su nombre lo indica, este, en español y en inglés, eh, esto es lo que le conocemos como adverbios de frecuencia que nos indican eh, dentro de una oración, este, eh, bueno es bien redundante pero sería como la frecuencia en que nosotros realizamos X actividad. ¿Sí? Almost, always, often, usually, hardly. Todos esos tienen, si lo vemos en un rango de ponderación o en una tabla gráfica, nosotros los podemos como categorizar. Ya vamos a ver eso más adelante. Lo importante aquí es identificar estos adverbios de frecuencia. Eh, quiero moverme a la sección, voy a limpiar todo esto un segundito. Vamos a ver, quiero moverme a la sección... Eh, un segundo, aquí está. A la sección 1.4, que es donde nosotros tenemos los adverbios de frecuencia. Aquí está. Vaya. Muy bien. Este, los adverbios de frecuencia, este, si los vemos en puntos extremos, uh, nosotros vamos a tener como en, en el top, ¿ok? En, digamos en, en, en porcentaje 100%, nosotros siempre vamos a tener always, ¿ok? Always, que indica um, en español siempre. Okay? Y never, que es la, el otro lado este, de la moneda, que es lo opuesto a always, eh, que indica en español nunca. Okay? En el rango de entre siempre y nunca, nosotros podemos incluir diferentes adverbios de frecuencias, que estos eh, los vamos a utilizar este, casi siempre. Eh, indicando este, es, es que es bien redundante, este, indicando frecuencias en las que nosotros hacemos X actividad. Ok, les voy a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp eh, una tablita que no se las puedo compartir en pantalla por cuestiones de derechos de autor, pero sí me gustaría que ustedes la, la tuvieran este, en sus apuntes para que podamos entender un poco más este esto de los adverbios de frecuencia. Un segundo. Aquí está un poco como más, más eh, graficado esto. encuentro su grupo. Aquí está. Vale, ahí se los comparto. Vale. Si ustedes observan esa imagen que yo les compartí, como les digo, lastimosamente no lo, puedo, no lo puedo proyectar por cuestiones de derechos de autor, este, pero este, si ustedes lo están viendo en el grupo, eh, si ustedes observan ahí, eh, para cada uno de los adverbios de frecuencia, que se muestran eh, aparece un porcentaje. 100% es siempre se hace, 0% es nunca se hace. Ok. Um, entre eh, always and ever, we had some different um, frequency usamos that we use for 90%, for 70%, for 50%, or for 10%. Ahí tenemos usually, often, sometimes, and hardly. Okay son adverbios de frecuencia que tienen una ponderación, eh, si lo vemos, de 1 a 100. ¿Sí? Bien, también ahí ustedes tienen eh, diferentes ejemplos. que nosotros en este caso este, podemos utilizar como una base para construir oraciones? Cuando utilizamos los adverbios de frecuencia, y si ustedes lo pueden visualizar en mi pantalla ahorita, eh, vamos a tomar una fórmula. La fórmula consiste en obtener un sujeto, un sujeto puede ser en este caso un nombre o un pronombre, y este, seguido de este nombre o pronombre, nosotros vamos a agregar el adverbio de frecuencia. Seguido del adverbio de frecuencia, nosotros agregamos... El verbo a utilizar. El verbo que nosotros vamos a modificar con, con nuestro adverbio. Y por último, por supuesto, vamos a utilizar lo que es un complemento. Veamos algunos de, de estos ejemplos. Um, I often watch TV after dinner. I, in this case, gonna be the subject. Often that's gonna be the frequency adverb, And watch is gonna be. The verb that we have for this sentence, okay? The action that's it's been um, that we are doing there, okay? So, and after the verb, we are going to use a complement, and the complement is is just an extra information that we are going to add to the sentences, okay? We have always to keep in mind that when we use the frequency adverbs, uh, we always. Eh, we always are going. We are going to use the formula: subject, frequency adverb, verb and the complement. Okay. Siempre, siempre vamos a tener nosotros esa fórmula. Ahora bien, para todo hay excepciones. Sucede que existe un adverbio de frecuencia que en este caso no cumple eh, con exactitud. Esa, esa estructura ¿sí? de oración, que es sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. ¿sí? Hay uno que no lo cumple. En este caso, eh, lo podemos observar en el ejemplo que tenemos en pantalla. Un segundito. Sería este que está aquí. ¿sí? Sometimes. El sometimes es una excepción. ¿Ok? ¿Por qué una excepción? Porque el sometimes nosotros lo podemos utilizar, ya sea antes del sujeto o después del sujeto. Las oraciones con sometimes me pueden quedar como, I sometimes watch TV before bed, or sometimes I watch TV before bed. Y el significado siempre va a ser el mismo. ¿sí? Eh, en el español, ¿cómo, me, ¿cómo traduciríamos nosotros esa oración? ¿Algunas veces, veces algunas veo... veces. Yo algunas veces veo televisión antes de ir a la cama. Veo, a la cama. Vale, perfecto. Yo algunas veces veo televisión antes de ir a la cama. ¿okay? O algunas veces yo veo televisión antes de ir a la cama. Ambas oraciones están dando el mismo significado. ¿sí? Lo, que pasa, lo, lo que tenemos aquí son, simplemente es una excepción a la a estructura de la oración con adverbios de frecuencia, sí. Ese es el único. Um, <coughs> perdón, ese es el único inconveniente que nosotros tenemos con esto, porque debemos tener en cuenta de que la oración no es que esté mala, sí, sino que eh, se puede utilizar de ambas formas. Diferente es cuando yo utilizo ever, cuando yo utilizo often, eh, si yo utilizo hardly ever o never, ¿ok? Porque estas eh, al cambiar ese orden pierden totalmente eh, el sentido de lo que yo quiero transmitir. Eh, por ejemplo, la oración que dice "I never watch TV". Yo nunca veo televisión, ¿ok? Ahí está correcto. Pongámoslo en español. Nunca yo veo televisión. Tendrá el mismo sentido. No, verdad. Sí. Entonces es lo que sucede en inglés. Eh, yo puedo utilizar I never watch TV, but I cannot use never I watch TV, okay? Because it, it, it doesn't make sense. No, no tiene sentido este, la oración. Sin embargo, el sometimes ese sí. No sé si, me, si está quedando claro esta parte. Yes, mm. yes, yeah. yes, teacher. Okay, perfect. Um, and there we have some other. Eh, some other sentences interrogative sentences that we can use in order to verify the adverse of frequency because there is not uh, just ever often sometimes hardly ever and never uh, the adverse of frequency that we have in english we had sometimes uh, some different um, adverse of frequency but this one we use it at the end of the sentence for instance uh, when someone asks me how often do you exercise My answers will be like, I lift weights every day, once a week, twice a month, three times a year, eh, often or much. Eh, en este caso, nosotros tenemos otro grupo de adverbios de frecuencia que estos este, eh, simplemente están indicando, eh, digámoslo así, la cotidianidad de algo, ¿sí? Vamos a ver, la pregunta sería para uh, ¿quién, quién? me aparece aquí? Ricardo. Ricardo. Yes. Okay. How often do you exercise? Um, rarely. Okay. I, sería, I rarely uh, do exercise. Okay. I rarely do you exercise? It's okay. okay. Aquí nosotros tenemos este, esta pregunta eh, en la cual sí podemos utilizar nosotros adverbios de frecuencia, pero este, la información que nosotros eh, vamos a dar debería, debería ser un poco más, más eh, exactas, por decirlo así. Okay. Mi pregunta es: eh, ¿How often do you exercise? The possible answer that I'm going to receive from these questions will be like every day like once a week like twice a month three years like uh, three times a year so things like that it, it's not possible to exercise three times a year but because it's like a uh, uh, long space between <laughs> each exercise but this is just an example uh, Nadia do you have an, uh, and do you have a question yes about your question uh, mm -hmm. I, I propose the, the next um, answer mm -hmm. um, I, is correct say I, I do exercise every day ten minutes yes it's correct because we're specifying uh, the frequency that we are doing x activity okay So, nosotros eh, la, sí lo podemos hacer. Lo, lo que sucede es que con este tipo de pregunta, este, eh, estamos preguntando eh, la frecuencia en que X actividad se realiza. ¿sí? Eh, para ser como más exactos, más directos, nosotros podemos indicar eh, o este, construir una oración en la que demos un tipo de eh, frecuencia de X actividad. Por ejemplo, cada día, ¿sí? Es un ejemplo que nosotros tenemos ahí, pero podemos utilizar otros, no necesariamente eh, los que se muestran en pantalla. Podría ser que yo diga, este, cada dos días, ¿ok? Cada cinco días, eh, cada diez minutos. Eh... Uh, the week. Uh, uh -huh. every day. Podemos, ajá, podemos utilizar nosotros incluso every day, ok, every month, eh, expresiones que en este caso indiquen una frecuencia de X actividad, sí, de X acción. No sé si me doy a entender. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a, a la última parte. Déjenme solamente limpiar todo esto. Vamos a cerrar aquí. Y nos vamos Ay, a clase. Esto es lo que yo ya les había explicado anteriormente sobre el uso del sound types. Aquí está. Tomen siempre en cuenta esta estructura. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Sí, esto les va a servir muchísimo a la hora de construir oraciones. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Eh, vamos a trabajar en parejas. Yo voy a crear los breakout rooms right now. And we're going to um, structure some questions like how often do you and we can ask something. Okay? Vamos a estructurar oraciones en las que vamos a incluir nosotros preguntas similares a las que tenemos en pantalla. Un segundo serían estas aquí, ¿sí? How often do you exercise? Okay. Do you ever watch TV in the evening? Vamos a mantener nosotros la estructura. No es que vamos a preguntar lo mismo que está ahí, ¿verdad? Sino vamos a mantener la estructura de la pregunta, ¿sí? How often in do you ever para indicar o hacer uso de los adverbios de frecuencia o este, las frases de frecuencia que tenemos nosotros en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Yo estoy medio idiota, la verdad. <laughs> no he logrado muy, muy bien entender cómo se va a hacer la, um, si puede ser cualquier frase, cualquier eh, frecuencia o una un específico. Es que, vaya, este no para dar una respuesta no depende este de eh, cuál deba usar, sino cuál es la necesaria este para responder. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, eh, ¿Do you ever eh, play video games in the, in the afternoon? okay eh, Por uh, poner un ejemplo. Que sería, creo que sería la respuesta yes, every day, ¿no? pero dependería de usted, pero dependería okay. de usted contestar. Este, a esa pregunta. Si usted lo hace todo el tiempo, su respuesta sería. I playing video yes, day every day. Yes, I always yes, I, okay. play video games every day. Pero si nunca hace esa actividad, entonces, ¿cuál sería su respuesta? Uh, no, never. never I play never video play game. video games in the afternoon. ¿Ok? okay. Si sí, algunas veces lo hace, entonces, ¿cuál sería? Sometimes. A I sometimes, yes, sometimes play un video game, okay, in the afternoon. Ah, oh, the afternoon, okay. Sí, sería yes. este, o sea, la respuesta que nosotros vamos a dar va a depender, este, de si, si yo hago o no hago esa actividad a la que se hace referencia. Ok. ¿Sí? Revisemos el cuadrito que yo les envié en, en, en WhatsApp, porque ahí les aparecen, este, eh, a la par porcentajes, sí, eh, porque también podemos utilizar el hardly ever. Si sí, puede hacer que en la semana, los, en los siete días de la semana, una vez lo realice, entonces yo podría utilizar un adverbio de frecuencia del 10% de los que me aparecen hey, en el cuadro. I perdón. hardly ever, por ejemplo. Hardly ever es muy pocas veces, ¿verdad? Es muy un, pocas recuerdo. veces. Ah, ok, sí, gracias. Muy pocas veces. Sí, pero lo he hecho en, en un transcurso de siete días, lo he hecho tal vez una vez. Y puedo utilizar ese adverbio de frecuencia. O puede ser al revés, no siempre lo haga. Este, digamos, en los siete días de la semana, pueda, pueda que yo este, realice X actividad eh, solamente en seis días. Sería que voy a utilizar always, no, ¿verdad? En este caso, voy a utilizar uno que ronde por el 90%. Por eso es que les compartí yo los, los, eh, ese cuadrito, porque ahí aparecen como porcentajes que podemos tomar como referencia para este, dar nuestra respuesta. No sé si, si, si está quedando claro. Yes, sí, teacher. Sí, vaya, perfecto. Sí, sí. Ok, bien. Ahora este es momento de, de verificar, pues, si eh, hemos trabajado o hemos comprendido este, los temas que aparecen en la plataforma. Vamos a hacer un ejercicio. En el cual usted va a escribir una oración, haciendo uso de la expresión del. Eh, un segundo, ¿qué pasó aquí? Ah, ya Indicate. Sí, estaba moviendo el mouse y estaba cambiando. Bien. Eh, lo que vamos a hacer es una pregunta, ¿sí? Haciendo uso del often y vamos a incluir nosotros una actividad que eh, nosotros queramos averiguar de nuestro compañero, ¿sí? Por ejemplo, hoffen, um, do you play the guitar? Okay. Nuestra respuesta podría ser I play the guitar y, e indicamos nosotros eh, pues, este, la, la frecuencia con la que lo hacemos. ¿sí? Vamos a utilizar la otra pregunta también. O sea, van a hacer dos preguntas: una utilizando el hoffen y el otro utilizando el do you ever con la acción, pues que usted este, se le ocurra, sí. Do you ever eh, play soccer, ¿Ok? In the weekend, for instance. Do you ever play soccer in the weekend? Un ejemplo. Si sí, ustedes pueden ingeniárselas como como para eh, crear su propia pregunta, hace su compañero. Estamos claros lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces voy a crear los breakout rooms ahorita. Eh, vamos, a, vamos a trabajar en parejas, les decía. Déjenme ver cuántos grupos salen. Ustedes son bastantes, ¿verdad? Okay. Mátelo oh. de la pesa anterior, la verdad. Sí, son aproximadamente. Bueno, vamos a ver. Son. Eh... Wow. Sí, son 34. 17 parejas. Sí, son 17 parejas, son 34. Vamos a ver. Eh, la idea aquí era de que pudiésemos participar todos. Lo vamos a dejar así por, por, por ahorita, porque sí, no tenía el dato exacto. Porque no lo hace de cuatro o cinco personas? Es que el problema es que eh, la actividad solamente eh, es posible oh, okay. para dos personas. Sí, sí. Usted le pregunta a su compañero, su compañero responde, su compañero uh -huh. le pregunta a usted y este usted responde. Entonces no cabe uh -huh. otra persona en, en el ejercicio. Es, okay. es por eso. Pero sí, <coughs> sí vamos a planear este más actividades en las que sean eh, de, de, de más participantes. De hecho está una por ahí que vamos a desarrollar. Um, ahora, si sí nos da tiempo, si no, pues el día de mañana. Déme un segundo. Oye, ¿Te voy teacher, a decir? Ayer nos dio el, el la sopa de letras, creo que se llamaba, pero yo no Ajá. vi su puntuación ahí. ¿eh? ¿Qué pasó? Ah. <risa> 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 Buen punto. No, este, eh, lo vamos a dejar pendiente. Okay, no, mire, okay. <laughs> este, yo, yo soy malísimo. No, este, no, o sea, no, 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 <laughs> no me da pena admitir que soy malísimo para ese tipo de juegos. Pero igual Mi este... mira cuánto punto saqué como 498 nada más. <laughs> no, este, sí, el, eh, la cuestión de las sopas de letras a mí me cuesta un montón, pero sí son útiles. De hecho, en su momento, este, ya, ya quizás eh, hace un año, dos años, este, en el dólar, en el dólar city, eh, suelen vender como unos libritos eh, con sopas de letras. Entonces, Yo este... Tengo... ¡Ah! ¿Usted tiene uno? ¡Qué bueno! Esos eh, son muy útiles. Los de inglés son muy útiles para poder este, ir practicando eh, vocabulario. Así que se los recomiendo. Si ustedes si por ahí se cruzan en el Dollar City, este, consíganse un, un librito de esos de Sopa de Letras. Yo lo terminé, pero realmente me tomó un año poder completarlo completamente. Así que... Yo capaz, es... yo capaz lo dejo tirado, seguro, <laughs> la primera. <laughs> no, pero sí son buenos para practicar este, la... la... Eh, la cuestión del spelling de las palabras y, y adquirir vocabulario, porque está segmentado como en temas, es muy, muy bueno. Okay. Así que... ¿Y los grupos qué les pareció? ¿Cuáles grupos? Los que le envié ayer al grupo de WhatsApp de, para platicar con fíjate que, de eso. fíjate que no los he revisado, pero ah, este, vale. ahora al finalizar la, la, la clase les voy a, este, los voy a revisar. Vamos a ver a ver qué tal están. Sí. Ok, ahí hay personas de todos los países aprendiendo este español. Yes, ¿Me 20... impresiona? 24/7. ¿Yes? Ah, hay okay. grupos, Hay grupos de lectura, hay grupos de práctica, según los niveles de intermedium, expert. Ah. Y hay muchos americanos también aprendiendo español. Me sorprendí, la verdad, cuántos americanos les gusta aprender español. Eh? <laughs> sí, sí, no. Este, pues hay un buen mercado ahí, miren lo pueden aprovechar ustedes. De hecho, este, en Estados Unidos y, y en Canadá hay como este, muchas academias de español, así como aquí en Latinoamérica, pues hay muchas academias de inglés. Este allá en español. Si nosotros, eh, pues, nos interesa eh, en este ámbito de, de de enseñar, nosotros podemos optar por enseñar español, ¿sí? Pues ya me voy a hacer maestro de español y lo voy a decir: Hello, locos, ya vine. Muy bien. Bueno, voy a crear este, ahorita, eh, por cuestiones de tiempo, voy a crear las, los breakout rooms. Les va a caer una notificación. Eh, por favor, este, acéptenla ahí para que se puedan unir. Ok. okay. Bien, algunos todavía están en el lobby por aquí, por lo que puedo ver, no sé si tendrán algún inconveniente a la hora de unirse. Eh, veo a Ana María. María de los Ángeles. Elian, eh, ¿todo bien? Hola, hola. Eh, eh, ¿Quién más está por aquí? ¿Abigail? Aquí se me, se, me sacó de Zoom por error. Ah, ¿En, en qué grupo estaba? Ay, no me acuerdo, pero estaba con Miguel. ¿Miguel Miguel, Miguel Ángel? Sí. Vale, deme un segundo, room número 14. Ahorita le envío por ahí. Ahí está, ya le envié la invitación. TV after exercise. How often do you Muy bien, veo que está por aquí Andrea. <laughs> Mucho gusto. Bien, los demás eh, no han regresado, verdad, sí. Lobby. ¿Con quién está trabajando usted? Eh, Jancy. Con Jancy. Jancy. Uh -huh. yes. Okay, perfect. Just let me verify. If they are coming right now. Ni nos esperaron que viniéramos, ya comenzaron de un solo. <laughs> No, no, tranquilo, todavía no hemos, no hemos comenzado. Usted va sí, a ser el primero en ¿verdad? Hay que Se cantarle a... al profe. Hello, teacher, hello, teacher, how are you? <laughs> ah, Francisco, lo veo muy animado, Seth. Vamos Siempre. a ver. Ok. <risa> Vamos <risa> a ver. Okay, uh, go ahead. La, la, compañ la compañera estaba trabajando, así que no me pudo hacer las preguntas, pero yo le hice la formulación así, how often do you music? Ella me contesta every day, listen to music. Uh -huh. uh, la segunda pregunta es: Do you ever watch anime? Ella me contesta: Never watch anime every day. Okay, never watch anime. There is just something there um, that mm -hmm. we need, that we have always to add to the sentences: the subject. Mm -hmm. Okay, just keep in mind that we have always. Uh, Well, in this case, we always need the subject in sentences. And for instance, if you are going to use a pronoun, you must use a pronoun. If you are going to use the name um, of the person, you are going to use the name of that person. Okay? Siempre, mm -hmm. siempre este, incluir el sujeto dentro de la oración. <coughs> eh, en español, Muy para bien. nosotros es, eh, pues es común no incluirlo. O sea, nosotros lo conocemos como el, el sujeto tácito sí ya sí, que modelo, no. también la compañera trabajando ahorita no le podía robar mucho tiempo igual fue mi error <laughs> mi error no haber puesto el no 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 tranquilo tranquilo solamente okay. es para que para, para este eh, en los otros ejercicios este tratemos de corregirlo ¿sí? yo no le estoy oh. diciendo aquí este no mire este no no, no está bien no sino que eh, mi idea es con esto, que vayamos poco a poco, incluyendo este, la parte gramatical de inglés, porque muchas veces eh, a mí me pasa muchísimo, muchísimo de que yo confundo algunas reglas gramaticales del español con las de inglés. sí, eh, me pasa y es común, y eso nos pasa a todos. sí. en el caso del sujeto tácito, es algo bien característico, nosotros que hablamos español, omitirlo. sí, porque eh, en español nosotros no lo necesitamos. ¿Sí? nosotros eh, ya damos a entendernos eh, simple como, simplemente con decir este eh, caminaba en el parque ¿sí? quién él Nos, yo no estoy mencionando él pero ya en la oración ya de forma tácita ya se encuentra el sujeto ahí en inglés eh, tanto los americanos como los, los, los este, británicos siempre siempre incluyen este el sujeto porque es una regla gramatical básica en, en, la, en la estructura de, de la oración así que cualquier tipo de oración sea presente simple presente continuo este pasado simple pasado perfecto futuro etcétera 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 etc., un montón de, de oraciones que tenemos incluyámoslo, ¿sí? Para que nosotros nos demos a entender este más fácilmente en una conversación. ¿Ok? Solamente es un, un detallitos que vamos a ir ahí este puliendo. Sí, pero no se es que por hacerla rápido se me fue, pero muchas gracias. No, 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 no hay ningún problema, no hay ningún problema. Solamente vayámoslo puliendo este como les digo, y ya se, yo les voy a estar dando algunos tips este de esos que muchas veces es de forma inconsciente, o sea, nosotros conocemos las reglas eh, y ya sabemos cómo va la estructura pero simplemente lo vamos, lo vamos este, eh, recordando pues para que poco a poco lo vamos puliendo como les decía ¿Okay? bien eh, siguiente otro voluntario ya tuvieron miedo hasta de participar okay teacher <laughs> lo haré yo uh, yo la pregunta Vaya, que me hice es how often do you eh, swim ¿Swim? Uh -huh. ¿O swimming? ¿Cómo um, te swim? Y, ajá, y la persona me contestó, no, I never uh, swing. Okay, swim. Okay, never swim. Ok, yeah. uh, we're going to use swim. Okay, cuando nosotros utilicemos estas expresiones, vamos a utilizar la forma base del verbo. El swimming es cuando nosotros indicamos eh, un, una acción continua, ¿sí? Por ejemplo, en español sería el equivalente como decir caminando, corriendo, saltando. ¿sí? Eh, si vemos o la respuesta la traducimos al español, I never swim o oh, en español yo nunca este, eh, practico la natación, por, por darle un, un sentido más amplio a la, a la, a la respuesta. Este, yo nunca practico la natación. Eh, nosotros vamos a a utilizar el, en este caso sería el verbo practice en, en inglés. I never practice swim. okay in that way I can use it. But when I say, um, I never swim, it, it, would it be like, uh, yo nunca nado, ¿sí? ¿Qué cosas está... En, en, en inglés tienes más sentido que en español, pero la forma este que nosotros vamos a utilizar sería como la forma base del verbo. I never swim, I never played soccer, I never, eh, ¿what? I never do exercise. Yeah. To, todos yeah. esos ok, okay. Esa, Esas esos verbos este siempre los vamos a tener mantener en la forma más. Como les digo y y vaya. Y... <laughs> Sucede que en, en mi caso siempre siempre me fijo este y, y mis disculpas por eso porque es algo que, que, que me sucede mucho es en tratar de este ver dónde tenemos a, a algunos detalles que corregir no lo excuse hago con teacher. la no lo no no tranquila es que no tiene no, no es tiene... eh, quiero quiero decir algo teacher, Ajá, no sí. no es de eso sino que es lo que nosotros queremos que usted nos corrija porque por eso estamos aquí para que usted nos deje sí. notar donde necesitamos mejorar, así que tranquilo, usted hágalo, corri bueno, en mi caso corríjame cada vez que, que yo lo necesite, así que gracias. Vaya, perfecto, perfecto. Sí, no, y, y mis disculpas de, del caso, porque yo sí me gusta este, eh, ir trabajando esos detallitos eh, para que pues al final ya tengamos un conocimiento de por qué utilizamos este esto y por qué no utilizamos lo otro o por qué se, se escribe de esta manera y no de la otra, entonces eh, a mí me gusta darles esos detalles porque creo considero yo desde mi punto de vista pueden ser de mucha ayuda, ok así que no es que yo lo agarre contra alguien o, o, o o, o lo haga este personal, no, tranquilo, es que no, 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 ese es mi objetivo, porque mucho ya me ha pasado, y lo digo porque ya me ha pasado, no, es que usted me está corrigiendo, porque este, eh, a saber qué tiene en contra de mí, en contra de mí y todo eso, entonces, por eso les digo, si, si en algún momento los ofendo, dígamelo ¿sí? en mi punto de vista, el que se enoje porque lo, lo, le digan sus errores, es porque neta es un llorón, en serio. Porque no, para eso está el profesor, tampoco. para que nos enseñe en qué nos estamos equivocando principalmente, porque es un idioma. Igual sí, cuando somos no. pequeños, no. En fin. cuando estamos en matemáticas, el profesor a mí me daba, ¡ay! ¡Ah! Ponga los dedos de... abierto No, tranquilos. No, no, o sea, no, no es con mala sí, no es que intención. Cuestión. Ok, go ahead, eh, ask me. ¿What's your question? Um, se me surgió la pregunta, bueno, cuando estábamos mm -hmm. allá discutiendo con mi compañero de que si sí, todos se pueden usar, en este caso solo usamos often y uh, never, ¿verdad? En la otra oración o ever, mm -hmm. um, pero podemos usar todas las que están ahí para hacer ese tipo de preguntas. Mm. No. No se pueden utilizar todas. Voy a, voy a mostrarles por qué. Vamos un segundo. Vaya. Si ustedes observan la pregunta, no sé si, si lo observan bien, porque yo lo veo borroso, pero no, no sé si sus pantalla se si, si, si verá bien. Este, es? Donde dice, do ¿Qué? you ever... Ok. Cuando nosotros eh, utilizamos la expresión ever, eh, se utiliza con uh, el propósito de que usted indique eh, la frecuencia de algo, ¿ok? Do you ever watch TV, ¿ok? Nosotros nuestra respuesta va a indicar o, o, o va a ir acompañada este de un adverbio de frecuencia. El ever no es parte de los adverbios de frecuencia, es una expresión que se utiliza para eh, que usted me indique, ¿sí? la eh, frecuencia con la que realiza X actividad. No sé si me voy a entender. Yes, teacher, I understand. Thank you. Vale, perfecto. ¿Alguien tiene otra pregunta? teacher. Yo quería saber cuando nos vamos a referir uh -huh. a usted diciéndole yo le pregunté ¿Cómo se diría en inglés? Y ella me respondió también. Oh, I ask her. Ok, es una expresión que podemos utilizar. Um, I answer. Con LD al final. Sí. Yo le pregunté. I answer. I mean I asked her. En el caso de ella, ¿verdad? Si es él, I ask him. O para la, la otra expresión que usted decía, este, yo le respondí I answer him or I answer her. ¿Sí? Pero con, okay, con el pasado. ¿Bien? Ok, teacher, thank you. Muy bien, muy bien. ¿Quién más tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta sobre la parte que está enfrente que dice I go jogging once a week. ¿Por qué lleva ING? Eh, veamos dónde 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 está eso la ah jogging mesa. ah vale, perfecto este esta uh, lleva ing porque es eh, el nombre sí dentro eh, de la oración eh, no confundamos con sujeto y nombre este el jogging saben qué es jogging no, ver, no, 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 no. ajá sí muy bien Trotar, ajá, sí, es, es una caminata, jogging, es como, ajá, trotar, sí, perfecto. Este, eh, ¿por qué lleva ing? Porque este es un nombre, no indica una acción. ¿Cuál sería el verbo de esta oración? Running. No, no. Correr. I go jogging once a week. ¿Cuál sería el verbo go. de la oración? Go. Go. Okay. go. En este caso, si observamos, go. go. Exactamente. Sí. I go mm. jogging once a week. Yo voy a trotar. El trotar no es. No es eh, ¿Cómo les explico esto? No es la acción este, que se está realizando oh, dentro de la oración, sino que estamos refiriéndonos a la actividad que así se llama. Jogging, trotar. Sí. O, o, o caminata que okay, hago jogging once a week yo voy a trotar una vez a la semana la acción sería el ir eh, ahí es donde recaería donde tendríamos nosotros el verbo acción no sé si me voy a entender no okay perfect so uh, there we have that in my um, uh, policy because we have been spending a lot of time here uh, we are uh, right now at night eight ya nos pasamos ocho minutos uh, bueno lastimosamente pues tenemos únicamente uh, sin serían sesenta minutos de clase Y créanme que muchas veces no se hace muy, muy, muy corta. El día de mañana vamos a continuar con este tema. Este, lo vamos a ampliar un poquito más. Eh, les voy a traer este, una, eh, una información extra que tiene ya relación este, con um, temas de pronunciación y entonación eh, que nosotros utilizamos cuando este, incluimos. Eh, direct addresses, ¿ok? Ahorita quiero compartir con ustedes una página web y me gustaría que, eh, pues como un material extra, este ustedes desarrollaran eh, uno de los ejercicios que se muestran ahí y me lo compartan en WhatsApp, así como hicimos el día de ayer. En un segundo. Una segunda. Ah, ¿Dónde estaba esto? Ah, aquí está. Bueno, este tema, este, eh, el que vamos a desarrollar ahorita, es relacionado a las preposiciones. Porque vamos a desarrollar esto, porque es uno de los temas que el día de mañana nosotros vamos a incluir en la clase. Así que sí me gustaría que este, le dieran un vistazo a los ejercicios que se muestran ahí, compartan sus resultados y eh, los discutimos el día de mañana. De acuerdo? Se los estoy dejando ahorita en el chat de Zoom. También se los voy a compartir en WhatsApp, ¿ok? No sé si ya lo recibieron. Yes. Sí. 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 Bueno, entonces... sí, esa, exactamente. Okay. Eh, creo que les puedo compartir un pedacito nada más de cómo funciona esto. Tiene. Esto es. es... Vale, Déjenme un segundito. Les voy a compartir. No sé si me va a permitir esta cosa. Aquí está. vaya. Vale. Solo puedo mostrar porciones de ello, pero no completo. Aquí tenemos nosotros este, esta. Eh, esta sería como la pantalla principal, ¿verdad? Del ejercicio. Eh, si ustedes observan, tiene cinco este, diferentes preguntas. Eh, aparece el audio. No sé si les habré compartido el audio. Sí, lo compartí. Eh, den un segundo. Si nosotros presionamos Put aquí. The box above the sofa. Podemos escuchar la pronunciación este, de la oración. Y nos aparece eh, dentro de la oración eh, la indicación. Put the books above the sofa. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente, bien, venimos y colocamos, perdón, aquí sería. colocamos Put the tissues in front of the sofa. Eh, y seguimos las instrucciones que, que, que nos aparecen ahí. Okay. Put the tissues in front of the sofa. ¿Sí? Colocamos. Put the cat under the table. Okay, put the cat under the table. Put Bien. the picture. Y así vamos nosotros desarrollando este ejercicio. Son nueve rondas. Este si usted pues eh, no lo logra finalizar, porque es muy largo, muy amplio eh, este ejercicio. tómele captura únicamente cuando ya se canse, se aburra. Tómele captura al score. Veamos quién, quién este, logra un gran porcentaje. El score se define por eh, la rapidez en la que nosotros vamos contestando cada una este, de las indicaciones y, por supuesto, las opciones correctas que se nos van marcando. Ok. Muy bien, perfecto, eso sería como el ejercicio. Así que eh, nos vemos el día de mañana, cuídense y bendiciones a todos. Good, good night, night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye, Bye. Bye, bless Bye blessings for Bye. all.